Hola, ¿qué tal están? Benvinguts una setmana més a La Entrevista, el programa que d'alguna manera aborda distintes qüestions importants per a la nostra ciutat i la comarca en general. Avui continuem en aquesta ronda als portaveus municipals. En aquest cas és el torn del senyor Víctor Soler, el portaveu del grup municipal del Partit Popular, al que ja saludem. Víctor, gràcies per estar aquí una vez más ante los micrófonos de Radio Gandia Ser i també les càmeres de Telesafor. Gràcies a vosaltres, perquè sempre és un plaer estar en esta casa. A les portes ja del Congreso, Víctor, estamos hablando ya... ¿Usted se ve como presidente local del Partido Popular? Bueno, yo creo que en la vida para conseguir algo tienes que proyectar esos sueños y trabajar para conseguirlos. Y en ese sentido yo he proyectado ese sueño, he trabajado, he hablado sobre todo con quien tenía que hablar, que es con mis compañeros y mis compañeras del Partido Popular desde hace semanas, meses, años, porque en este proceso yo quiero recordar que llevamos mucho tiempo. El último congreso del Partido Popular se celebró hace casi una década, en un contexto ciertamente muy diferente al actual. Estábamos en el gobierno, no había, digamos, tanta competición electoral, no existían partidos que hoy en día nos disputan terreno electoral, y el contexto socioeconómico era totalmente diferente. Por tanto, es un escenario nuevo que tenemos que afrontar y que tenemos además que preparar, ¿no? Y para eso estamos preparando un congreso que yo quiero que sea un gran acto de presentación ante la sociedad civil, ante la ciudad, que no solo sea un acto interno de partido, sino que constituya también esa gran tarjeta de presentación de quiénes somos, qué queremos y a dónde queremos llegar. Y en ese sentido yo creo que se ha trabajado muy bien para que, con todas las circunstancias sanitarias en las que actualmente vivimos, el Congreso sea un éxito de asistencia, de público, pero también de proyecto y de presentación de un nuevo equipo con nuevas caras, con nuevos perfiles y sobre todo rodeado de un gran proyecto de ideas. Ideas que van a cambiar, que quieren cambiar Gandía para bien, que quieren situar a Gandía donde se merece nuestra ciudad y que quieren dar ese revulsivo que la sociedad gandiense está esperando de nuestros políticos. Prácticamente, Víctor, ha sido un proceso triunfal, plácido y sin prácticamente rival. Bueno, yo creo que eso es la consecuencia de un trabajo que se ha venido desarrollando por mi parte y por parte de todo el equipo con el que tengo bien rodearme. Yo llevo mucho tiempo, semanas, meses, años, insisto, porque llevamos mucho tiempo en esta situación un poco de interinidad, hablando con mis compañeros, con mis compañeras, explicando qué proyecto de partido quiero, qué modelo de ciudad quiero para mi querida Gandía, y en ese sentido ha sido pues ese trabajo pues callado, constante, de poder dialogar, de poder comentar, de que me comentaran a mí también cómo querían ver el Partido Popular mis compañeros, y ese es el proyecto que yo les he ofrecido. Y en ese sentido solo puedo que estar eternamente agradecido porque me han brindado su apoyo mayoritario, tanto en el primer proceso de recogida de avales, como espero el próximo sábado en la votación en la urna, para poder, no solo por mi parte, sino por la parte de todos los que vamos a estar asumiendo este nuevo reto, tirando del carro en un gran proyecto que es el proyecto de centro reformista de esta ciudad, que lo que quiere es sobre todo trabajar por Gandía y presentar propuestas y soluciones para los problemas que tiene la ciudadanía. Por tanto, permíteme, Enrique, que dé las gracias a mis compañeros. Creo que ha sido un proceso ejemplar donde se ha podido discutir de ideas, de proyectos y de modelo de partido y de ciudad, y en ese sentido pues hemos demostrado que este es un partido democrático que permite cualquier opción a la hora de expresarse y a la hora de desarrollar su proyecto, y en ese sentido por mi parte solo me cabe que agradecer a mis compañeros. Como bien sabe Víctor, ya entrando en temática municipal, ha sido aprobado hace muy poco ese nuevo presupuesto municipal, unas cuentas que no contaban con el voto favorable del Partido Popular, más bien al contrario, el voto en contra del Partido Popular. ¿Son las cuentas que necesita Gandía? ¿Qué justificación da ese voto contrario al nuevo presupuesto? Nosotros hemos votado en contra, y si me permites un titular, Enrique, porque son unos muy malos presupuestos para Gandía, pero unos muy buenos presupuestos para el Partido Socialista. ¿En qué sentido, Víctor? Te voy a centrar esa negativa en tres puntos que nosotros consideramos fundamentales. Primero, el capítulo de personal. El ayuntamiento se ha convertido en la agencia de colocación del Partido Socialista. 36 años de gobierno socialista en Gandía, yo creo que les ha confundido y les ha llevado a pensar que la institución, que el ayuntamiento es su casa, que es su propio partido y que pueden hacer con la institución, que es de todos, lo que a ellos les plazca. Te doy algún dato. Desde que la izquierda nacionalista volvió al poder en el año 2015, el capítulo de personal se ha incrementado un 36%.
Hemos pasado de 21 millones a 30 millones de euros anuales de coste de personal. Es decir, gran parte de ese incremento viene derivado del personal eventual, de los enchufados y de todo ese personal asociado al Partido Socialista y a los equipos de gobierno que están todos los días prácticamente metiendo gente a trabajar. En el último año ese incremento ha sido del 9%, 36% desde que llevan gobernando, en el último año un 9%, 1,3 millones de euros más. Eso es inasumible en un contexto como el actual, porque lo que supone es cargar todos los años con una estructura de gastos fija. Es decir, ese presupuesto ya queda incorporado todos los años y la bola del capítulo de personal cada vez se hace más grande. Nosotros no comulgamos con eso. Queremos que el Ayuntamiento de Gandia tenga el personal necesario, que además tenga que entrar en el Ayuntamiento por principios de mérito y capacidad, no por tener el carnet del Partido Socialista, y que al final todo eso sea una estructura que se pueda aguantar en el tiempo, porque el personal, como todos los gastos públicos, los pagan los ciudadanos de Gandía a través de sus impuestos. Por tanto, primer punto que nosotros no estamos de acuerdo, incremento del capítulo de personal. Segundo punto, Producciones Prieto S.A., es decir, el incremento brutal, obsceno, del gasto en comunicación, en propaganda y en autobombo del actual equipo de gobierno. En solo un año, Enrique, ese capítulo aumenta un 90%. Es una barbaridad que en pleno contexto de crisis sanitaria, económica y social, el gobierno de Partido Socialista y Compromís aumente en la partida de propaganda en un 90%. Es obsceno. Y no solo eso, sino que han intentado engañarnos quitando la partida genérica de comunicación y poniendo en cada concejalía, creando una nueva departamento que era el de comunicación, para cada nueva concejalía. Es decir, han puesto Producciones Prieto en cada departamento del Ayuntamiento de Gandía. Nosotros obviamente no estamos de acuerdo con eso. Y tercer punto por el que no estamos de acuerdo con nuestros presupuestos, el de la deuda. El principal problema que tiene la Administración, el Ayuntamiento de Gandía a día de hoy, y lo será, desgraciadamente, por muchos años, es el de la deuda. Y si damos por bueno que en la legislatura anterior, del 15 al 19, se cumplió con el pago de la deuda, cumplimos los ciudadanos porque nos subieron un 25% los impuestos, también es cierto que en esta segunda legislatura se han echado al monte del gasto y no están pagando deuda y los números están ahí. Iniciamos la legislatura con una deuda total del Ayuntamiento de Gandía de 277 millones de euros de deuda. En dos años solo se han pagado 2 millones de euros, es decir, estamos en 275. No están pagando ni cumpliendo con el plan de ajuste. Si aplicáramos este ritmo de pago de deuda al futuro, el Ayuntamiento de Gandía se quedaría a cero de deuda después de 69 legislaturas, o lo que es lo mismo, en el año 2297. Quiero decir que es inasumible este pago de la deuda. Y nosotros lo que queremos es que la Administración, el Ayuntamiento, cumpla con sus obligaciones, que en este caso es cumplir con el plan de ajuste y con el pago de la deuda. Y si no pagas deuda, lo que tienes que hacer es bajar impuestos, que es otra de las cosas por las que hemos votado en contra. Porque llevan prometiendo bajar impuestos desde que Diana Morante era alcaldesa y hoy es ministra, pero los impuestos no los bajan. Por tanto, si gastan a manos llenas en comunicación, si no cumplen con el pago de la deuda y si encima han hecho del Ayuntamiento de Gandía una agencia de colocación y todo eso está reflejado en esos presupuestos, el Partido Popular no puede votar jamás a favor de esos presupuestos, porque son unos presupuestos que hacen, utilizan todos los recursos públicos del Ayuntamiento a favor de una determinada campaña electoral, que es la del Partido Socialista, con el apoyo sumiso, dócil, de Compromís, que por dos cromos apoyan esas cuentas. Víctor, quería preguntarle al respecto también, hoy sabe que se inicia una campaña, la dieron a conocer precisamente el viernes, de alguna manera ya de forma contundente, avisaba ya el concejal de Seguridad y Tráfico de Gandía, Nacho Arnau, al respecto de ese tráfico de los vehículos de movilidad personal, esos VMP, patinetes en definitiva, uh-huh. para entendernos, que ahora el que la haga la va a pagar. De alguna manera, esta semana, todavía a nivel informativo y a partir de la semana que viene ya con multas y sanciones importantes. En este sentido, ¿qué le parece que se tome un proceso como este? Yo es que de este gobierno me creo poco y menos en materia de tránsito y movilidad cuando ha sido chapuza tras chapuza lo que llevan haciendo desde que llegaron al poder. Ya no hablamos de la cuestión de las peatonalizaciones o de las moradas, que han sido un absoluto fracaso. Ya no hablamos
de la cuestión de Saforbici, que es una vergüenza lo que está pasando en Saforbici en esta ciudad, donde una empresa, una concesionaria, no cumple con el pliego de condiciones, pero sí cumple con los ingresos que está obteniendo. No hablamos tampoco del desastre que es el transporte público con el URBAC, una reducción y una precariedad en ese transporte público, sobre todo para nuestros mayores y personas con movilidad reducida. Y hablando de lo que me planteas, que en este caso es de los problemas que hay con los patinetes, vuelven a llegar tarde y mal. Lo que tienen que hacer es aplicar la ordenanza y sancionar a aquellos que infringen esa ordenanza. Porque hay tramos de la ciudad, especialmente Paseo y calles, Paseo Germanías y calles peatonales, que son un auténtico peligro circular por ahí, porque el gobierno, en este caso el Partido Socialista, que es quien lleva las competencias de tránsito y movilidad, no está actuando con disciplina y en arreglo a la ordenanza. Ese es un problema que nosotros, cuando gobernamos, ya atajamos en su momento con las bicis. Pero es que ahora lo estamos teniendo con las bicis y con esos patinetes. Hay que favorecer esos medios de movilidad que son más sostenibles, es cierto, pero hay que hacerlo con rigor y, sobre todo, teniendo en cuenta que el eje de la circulación, o el eje de la movilidad, debe ser el peatón. Y que no podemos tener cada dos por tres accidentes, colisiones con este tipo de vehículos porque no se respetan las reglas. A mí me parece muy bien que se informe, pero podrían haber informado hace 4 o 5 años y estar sancionando ya. Yo no quiero sancionar por sancionar, pero lo que sí quiero es que una persona mayor o cualquier ciudadano de Gandía pueda circular tranquilamente por la calle sin que lo arrolle un patinete de estas características. Pero como este gobierno no está en los problemas de la Gandía real y está en otras cuestiones, ahora se saca de la manga esta campaña informativa. Creo que es la segunda o la tercera vez que la hacen. Por tanto, lo que tienen que hacer es actuar ya y gestionar, que para eso se les paga. Víctor, usted, de forma reiterada, su partido político en definitiva, pero de forma especial usted, ese epíteto de alcalde en prácticas lo reitera una y otra vez, refiriéndose evidentemente al señor Prieto, un alcalde que lleva en estos momentos 6 meses en el gobierno. Me gustaría, por un lado, que hiciera balance y también una reflexión al respecto de si usted, dentro de año y pocos meses, en esas futuras elecciones, es también alcalde, usted también sería un alcalde en prácticas, Víctor. No, porque fíjese, la diferencia entre el señor Prieto y yo es que yo sí me he sometido a unas elecciones siendo cabeza de cartel, poniendo mi cara en los carteles electorales y sometiéndome a esa votación democrática de mis conciudadanos. Señor Prieto no, señor Prieto es un alcalde legítimo, pero es un alcalde de rebote. Iba en una lista electoral. O sea, cuando habla en plática se refiere a eso, que no ha sido por las urnas, en definitiva. Me refiero a eso y me refiero a que lo que está demostrando en estos meses no es que le preocupe gestionar los problemas de la Gandía real. Lo único que le preocupa al alcalde en prácticas es hacerse fotos, hacerse vídeos y de ahí ese incremento del 90% en la partida de comunicación. Ser alcalde, Enrique, es mucho más que ponerse una corbata, decir ya estoy vestido de alcalde y salir a la calle que le hagan fotos y vídeos, por cierto, pagados con el dinero de todos. Ser alcalde es exigir en Valencia y en Madrid lo que esta ciudad merece, aunque sea enfrentándote a tus propios compañeros de partido. Ser alcalde es estar en el despacho gestionando los múltiples problemas que tiene esta ciudad. Y te doy dos ejemplos de por qué tenemos un alcalde en prácticas. Primero, el desastre de las cercanías que tenemos en esta ciudad. Es una vergüenza cómo tenemos el estado de las cercanías en Gandía, y vosotros habéis dado claro ejemplo muchas veces de ello. La solución del señor alcalde en prácticas es pedir una reunión con los responsables de cercanías. Reunión que no sabemos si se ha producido o no, pero que ya llevamos varios meses esperando esa reunión, y si se ha producido no ha tenido ninguna solución, y lo único que han puesto son autobuses en pleno siglo XXI para paliar el desastre de las cercanías. Pero no es una competencia tampoco municipal tema de las cercanías, Víctor. Claro que no es una competencia municipal, pero entre las competencias del alcalde sí está en exigir y reivindicar todo lo que la ciudad merece. Esa es una de las principales ocupaciones que debería tener el alcalde. Segunda cuestión en la que el alcalde no está funcionando como se mereciera. Por ejemplo, en los capítulos de inversiones, se están repitiendo constantemente las mismas inversiones. Se están hablando de proyectos que son absolutamente fantasiosos cuando lo que la ciudad necesita es resolver los problemas de la Gandía real. Hablamos de un pabellón, por ejemplo, que va a costar 7 o 8 millones de euros cuando son incapaces de poner una red para la pista de futbito que tiene Marés de Rafalcay, que no valdría más de 1.000 euros y donde los niños no pueden jugar porque se salen los balones. Esos son los problemas de los que se debería ocupar el alcalde y el equipo de gobierno y no gastar con el dinero de todos en proyectos de cartón pluma y fantasías que no resuelven esos problemas que la ciudad tiene. Por tanto, al final, un alcalde tiene que ser reivindicativo en todo aquello que tiene que ver con su ciudad. Tiene que exigir y estirar la chaqueta y llamar a todas las puertas para que la ciudad tenga lo que merece. O, por ejemplo, hace poco el
la Generalitat Valenciana, en la Conselleria de Bienestar Social, planteó el Pla Convivint. Pla Convivint presentaba un programa de infraestructuras de servicios sociales en toda la Comunidad Valenciana. En la comarca de las Afors son dos los municipios beneficiados con ese plan. Gandía no tiene ni una infraestructura, cuando Gandía necesita, por ejemplo, una residencia pública de mayores para la tercera edad, que va a ser un problema recurrente en el futuro. Pues bueno, el señor alcalde con su concejal se fueron a hablar, en este caso, a la consejería correspondiente, y el resultado es que seguimos sin tener una residencia pública ni proyecto de la consejería para tener esa residencia. Por tanto, insisto, al final lo que necesitamos de verdad es un alcalde que traiga inversiones, que exija a sus compañeros de partido lo que Gandía necesita, que más allá de la foto y del vídeo que pagamos todos, que se sienta a resolver los problemas de la Gandía real. Porque en seis meses lo que vemos es una dinámica absolutamente continuista con la anterior gestión de la alcaldesa Diana Morant, pero sin resolver ni aportar ni un programa ni ningún proyecto nuevo. Creemos que eso no es el rumbo que debe tomar la ciudad y seguimos, insisto, con los mismos problemas que tenía con la anterior alcaldesa. Faltan escaso año y cuatro meses para esas futuras elecciones de 2023. Con tan poco tiempo entiendo que ya tendrá configurado más o menos el equipo con el que quiere intentar pues alcanzar esa alcaldía de Gandía, liderar un proyecto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandía por segunda vez. Y en este caso también me interesaría conocer qué tipo de proyectos, en esencia, las principales directrices que va a llevar dentro de su programa electoral de cara a esas próximas elecciones. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer este sábado es precisamente presentar ese nuevo equipo, que va a ser un equipo, obviamente, del Partido Popular. Habrá muchos cambios, Víctor, con respecto a lo que tiene. Habrá algunos cambios. Yo creo que serán cambios también sustanciales, siempre también incorporando y manteniendo lo que ha funcionado bien y la experiencia de personas que han trabajado y siguen trabajando por el partido, por Gandía. A nivel de partido, yo voy a plantear ese proyecto, ese equipo, con dos pilares muy fuertes. El primero es una presencia muy importante en los barrios, en todos los barrios de la ciudad. Lo que vamos a hacer es incorporar a personas que van a ser los representantes del Partido Popular en esos barrios y que van a trabajar para hacer de correa de transmisión, de altavoz, primero de las demandas que tiene el barrio y segundo de las propuestas que tiene el Partido Popular para ese barrio. Van a ser personas que son conocidas en ese ámbito territorial, en cada uno de los distritos y de los barrios, para que también sea una referencia de la sociedad, de los vecinos, con el Partido Popular. Y el otro gran pilar va a ser un gobierno en la sombra, que voy a establecer en una vicesecretaria de política sectorial, que va a contar con los mejores en sus ámbitos profesionales. Estamos hablando de campos como la sanidad, campos como la economía, como los deportes, es decir, establecer una serie de gobierno en la sombra con perfiles muy potentes, que gran parte de ellos incorporan por primera vez a la política, en este caso una ejecutiva de un partido político, la del Partido Popular, y que lo que van a hacer es sobre todo una labor de contrapeso a las actuales políticas del gobierno de izquierdas y nacionalista, pero también una labor importante de propuestas alternativas a lo que estamos padeciendo en el gobierno de la ciudad a partir de hoy. De lo que se trata, Enrique, es en definitiva de decir que estamos preparados para gobernar, que contamos con gente muy potente, muy formada, muy especialista en lo suyo, que van a estar trabajando para el Partido Popular, preparando ya ese programa electoral, preparando las propuestas que vamos a ofrecer a la ciudadanía y sobre todo con caras, yo creo que son conocidas y que nos van a dar ese plus a la hora de poder desarrollar nuestras políticas. Y nuestras políticas, Enrique, al final van a estar centradas en lo que el Partido Popular ha sabido hacer siempre, gestión económica y reactivación importante de la ciudad, de nuestros sectores productivos, con una apuesta fundamental por el turismo y el comercio, que es de lo que vivimos, pero sin renunciar a abrir suelo industrial competitivo para nuestra ciudad, en materia también de innovación. Necesitamos que industrias se establezcan en nuestra ciudad para poner puestos de trabajo, crear puestos de trabajo en Gandía, que es lo que hace falta, y sobre todo también centrar mucho la economía en ese tercer sector de la gente mayor, que es con la dinámica de la sociedad, de la pirámide poblacional, un sector que va a necesitar de una serie de cuidados y de economía asociada
a la tercera edad, de la que Gandía debería empezar a trabajar para ser motor y poder tener un futuro de viabilidad económica como, como ciudad. En todo eso estamos trabajando, todo eso es lo que presentaremos en los próximos meses y de todo eso se ocuparán ese equipo de personas que te había comentado. Un Partido Popular que para acceder a la alcaldía en cualquier caso va a necesitar todos los votos que pueda sumar de su sector, de la derecha en definitiva. Estamos hablando de un partido también que está a punto prácticamente de desaparecer en Gandía, como es Ciudadanos. ¿Cómo va a hacer el Partido Popular para intentar sumar esos votos que se perdieron de alguna manera? También la otra vertiente, la parte de Pascal Renaud, ¿piensan de alguna manera, no sé, poder recuperar este posible valor de cara a una posible lista electoral del Partido Popular? Y también quería preguntar al mismo tiempo, ¿temen la presencia de una, en unas futuras elecciones, de una nueva plataforma de Gandía que le reste votos, evidentemente? Bueno, nuestro trabajo como partido consiste en explicar a la ciudadanía que la única alternativa al actual gobierno de izquierdas y nacionalista es la del Partido Popular. Y este sábado empezamos lanzando ese mensaje en el Congreso. Cualquier voto en mayo del 23, que es cuando son las elecciones, que no vaya al Partido Popular, va a ser un voto que va a ir a continuar perpetuando un sistema de gobierno que en este caso ya son para 36 años, de izquierda nacionalista en Gandía. Y eso la gente lo tiene que entender. Ha habido otras opciones políticas en la última campaña electoral, en las últimas elecciones, que sacaron 1.400 votos que se tradujeron en 0 concejales. Para el Partido Popular habían supuesto casi 2 concejales. Por tanto, yo creo que el Partido Popular nos tenemos que transformar en esa gran herramienta de cambio, en esa gran alternativa para todos aquellos no solo votantes del Partido Popular, sino votantes de centro-derecha que en otras ocasiones han optado por otras formas, opciones políticas, pero también para todos aquellos socialistas descontentos o gandienses descontentos con la actual gestión de la ciudad. Y para eso tenemos que ser un partido de puertas abiertas, de mirada amplia, un partido centrado en las propuestas, un partido reformista, un partido que desde la moderación, pero desde la claridad de las ideas, tiene muy fijado ese horizonte de progreso compartido y ese es el trabajo que debemos desarrollar a partir de ahora. Y a partir de ahí, yo creo que los resultados vendrán. Aquí no tenemos que estar pendientes de hablar de sillones o de si dejamos huecos en listas o no dejamos huecos en listas. A nosotros lo que nos importa son las soluciones y el progreso de la ciudad. Y todos aquellos que quieran aportar y todos aquellos que quieran trabajar en positivo son bienvenidos en el proyecto del Partido Popular. Vengan de donde vengan, yo no les voy a preguntar de dónde vienen, sino dónde quieren ir. Y si quieren ir a ese horizonte de esperanza, de trabajo, de creación de empleo, de activar los sectores productivos de Gandía, van a ser bienvenidos en el Partido Popular porque tenemos mucho trabajo por hacer. Yo creo que el actual modelo de gobierno que venimos arrastrando es siempre más de lo mismo. Es un proyecto, yo creo que ya caduco, ya ha pasado de moda, que ya ha dado todo lo que tenía que dar a Gandía y ahora necesitamos una reactivación de la ciudad en otro orden y tenemos que empezar desde el ámbito político y ampliarlo al ámbito social, económico, turístico, etc. Como sabe Víctor, ya estamos prácticamente fuera de tiempo. Dos cuestiones me gustaría centrar. Respecto, por un lado, Fitur, como bien sabes, esta misma semana, ¿qué proyectos debería presentar Gandía? ¿Cómo debería desarrollar la política turística en Fitur en esta edición? Y por otro lado, el tema del glamping y esa polémica que se está haciendo evidente, incluso delante de los medios de comunicación, dentro del seno del propio gobierno. Fitur, pues tendrían que plantearlo de forma diametralmente opuesta de lo como lo han hecho siempre. A mí me gusta siempre analizar las políticas, y en este caso Fitur, como evaluación de lo que se ha hecho. Nos vamos a Fitur del año pasado. Presentaron 3 proyectos el actual gobierno. El primero, un chiringuito sostenible, del que nunca más se supo. Se quedó ahí y ahí se quedó. Segundo proyecto, que Gandía fuera ciudad de teletrabajo. Nunca más se supo tampoco de ese proyecto. No hemos oído nada más al respecto. Y el tercer proyecto que presentó precisamente fue el glamping, que como hemos podido comprobar ha sido fuente de desavenencias, de crisis y de titulares que yo creo que no han beneficiado para nada a Gandía. Por tanto, el Fitur del año pasado como el anterior fue un desastre porque utilizan esa feria turística para hacer anuncios que luego nunca cumplen. Esa política de pandereta es la que no necesita Gandía. Nosotros necesitamos ir a Fitur, por ejemplo, con un calendario de eventos ya publicitado, donde podamos anunciar
que Gandía va a contar con festivales, que Gandía va a contar con un calendario de eventos, de conciertos culturales, etcétera, para presentarlos en sociedad, que Gandía va a contar con un programa repleto de actividades deportivas para que la gente ya pueda organizar sus agendas y poder preparar sus visitas a Gandía, y proyectos que tengan cierta solvencia. Y hablando ya y ampliando el foco en materia turística, desde luego nosotros creemos que se están haciendo las cosas muy mal en turismo. ¿Qué haría el Partido Popular si a día de hoy estuviera gobernando? Primero, abrir el auditorio al ADRE de forma inmediata, con un calendario de actividades y de eventos a lo largo de todo el año para, primero, desestacionalizar en los meses de invierno y, segundo, reforzar nuestra política turística en los meses de verano. El auditorio Baladre se constituyó como un activo para el dinamismo de una zona que a día de hoy está muerta, como es la playa de Gandía. Segundo, no gastarnos ni tirar dinero en la primera línea de la playa, que está bien como estaba, y sí gastarnos dinero en segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta línea de la playa, que parecen a veces calles que han salido de un contexto bélico y no de una ciudad turística como es Gandía. Es una vergüenza cómo están algunas calles de la playa, cómo están algunos contenedores de la playa y cómo están algunas zonas de la playa que están absolutamente descuidadas y dejadas de la mano de Dios. Tercero, que Gandía vuelva a contar con festivales. Se perdió el Sansan por culpa de la dejadez del Partido Socialista. Tenemos que recuperar ese tipo de festivales, tenemos que recuperar los conciertos, tenemos que recuperar las actividades que dinamizaban nuestra playa, y desde luego lo que no haríamos sería dilapidar, tirar más de 3 millones de euros que vienen de fondos europeos para peatonalizar la vinguda de la Pau, lo que va a ocasionar un problema tremendo a comerciantes, a vecinos y a turistas. Esos 3 millones de euros tendrían que ir destinados, como te decía, a mejorar de la segunda atrás las líneas, las calles de la playa de Gandía. Y desde luego, por ejemplo, recuperar Playa Can, que también era un activo importante para la ciudad. Generar también una pasarela que conectara la playa de la Huir con la playa de Seraco, lo que pondría en valor la playa de la Huir. Hacer de la Marjal un auténtico parque natural nacional, cuidándolo, dotándolo y protegiéndolo como merece. Y desde luego poner en marcha infraestructuras que Gandía necesita, sobre todo en el ámbito deportivo. Son un montón de cuestiones que pondríamos en marcha desde ya, porque Gandía las necesita. Desde luego, lo que no necesitamos es ni peatonalizar más, ni reservas de papayones, como promulga el gobierno, a anuncios que no llevan a ningún lugar, como los que tuvimos en la edición pasada de Fitur. Y desde luego, tener claridad de proyectos. No podemos tener un gobierno que esté discutiendo continuamente con proyectos que son absolutamente necesarios para la playa y que también impactan en materia turística. El glamping de la playa es necesario, es tan necesario que ya tendría que estar hecho cuando lo anunció el Partido Popular hace más de 7 años. La CV60 tiene que estar finalizada porque es una infraestructura que nos conecta y nos pone en valor como capital turística, de servicios y comercial, también industrial, porque enlazaría directamente con el puerto, y no podemos tener esas discusiones continuas entre socios de gobierno que parecen más una pelea de patio de colegio que un gobierno serio de una ciudad importante como Gandía. Víctor Soler, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandía y, de nuevo, futuro presidente local del Partido Popular. Ha sido un placer, una vez más, poder entrevistar. Muchísimas gracias por atendernos. El placer ha sido mío, Enrique. Muchísimas gracias a vosotros. Y a todos vostès, esperem la setmana que ve una vegada més així, en la entrevista, en una nova ronda, en un nou representant, en este cas, portaveu del Partit Socialista, en el senyor Vicent Mascarell.